ad alto al pezzo! Ufficiali di tutte le forze armate dello Stato, camicie nere della rivoluzione, italiani e italiane, in patria e nel mondo, ascoltate, l'Italia ha finalmente il suo impero! En el ambiente tosco de calderas, hornos y fuego, entre hombres acostumbrados al trabajo pesado, en cuyos largos ratos se conversaba desde la cotidianidad hasta la política, se fraguó el carácter del personaje cuya vida vamos a narrar hoy. En sus múltiples facetas como periodista, agitador, organizador y luego como hombre de Estado, se vislumbra ese temple forjado en el acero que le inculcó su padre, del cual aprendió las virtudes y los defectos que le acompañarían en su vida y que luego de muchas experiencias lo llevarían a empujar a la nación italiana entera a un periodo histórico sin igual en el siglo XX, seguido de un conflicto bélico de repercusiones mundiales. La doctrina política bajo la cual Mussolini llegaría al poder en aquella nación de la Europa mediterránea ha sido muy poco estudiada, más allá de simplificaciones. El fascismo era una idea novedosa en aquel contexto, un movimiento nucleado por veteranos de guerra, genéricamente nacionalistas y enmarcados en un sindicalismo revolucionario. Recordado con desprecio por muchos y con nostalgia por algunos, hoy les vamos a contar la historia de el Duce Benito Mussolini como ningún otro canal lo ha hecho. Conozcamos su vida, su trayecto en el poder, cuáles eran realmente sus ideas políticas y cómo fue su trágico final. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Benito Milcare Andrea Mussolini nació un 29 de julio de 1883 en la localidad italiana de Predapio, hijo de un herrero socialista de la localidad que le inculcó desde joven la pasión por el trabajo manual que hacía al hombre italiano, el uomo. Su madre, por su lado, era una maestra de escuela y una abnegada católica. La familia Mussolini vivía en la pobreza, en las habitaciones hacinadas de un diminuto palazzo. Su padre, empecinado en inculcarle a Benito el ideal del uomo forte, se la pasaba en cantinas gastando el dinero que llegaba a casa en otras mujeres. Así pues crece un Benito inquieto, agresivo, altivo y desobediente. Sus maestros del colegio local no le logran aplacar los ímpetus, y su madre decide enviarlo al colegio salesiano de Faenza, donde tras evitar que le robaran la comida, es expulsado y luego lo envían al colegio Josué Caducci en Forlimpoli. Aunque lo sacaban constantemente de una escuela a otra, sus notas eran muy buenas. Benito era un alumno destacado e inteligente y pasaba sus exámenes sin dificultad ninguna. Obtuvo un diploma como maestro a los 19 años, pero ya a esa edad no se consideraba apto para ese trabajo y queriendo evitar el servicio militar, decide emigrar de su país. Así que parte de Italia a Suiza a saltar de un trabajo en otro. Fue albañil, carnicero, peón y portero. Mientras vivía en Suiza gana cierta reputación como un joven de un magnetismo extraño, con su prominente quijada, sus ojos oscuros penetrantes y su talento retórico notable, era un destacado declamador de poesías y también vociferaba feroces discursos de los autores que consumía vorazmente en múltiples idiomas porque también era políglota, desde Friedrich Nietzsche y Spinoza a Hegel, Carlos Marx, Kropotkin y Sorel. No dejó de estudiar, incluso logra recibir clases del famoso Vilfredo Pareto.
Ese gusto por la lectura, aunado a lo que aprendió de la doctrina socialista de su padre, le permitió relacionar a Hegel y al sindicalismo nacional de George Sorel en una personalidad única, revolucionaria, agitadora e impactante. Inclinado naturalmente hacia la política, comienza a escribir, trabaja como periodista y activista socialista, redacta propaganda para sindicatos, organiza huelgas y desde sus escritos promueve el uso de la fuerza como medio para lograr los fines de la clase trabajadora. Se va haciendo un nombre en el mundo político y más de una vez pasa malos ratos tras las rejas hasta que finalmente es deportado de Suiza y regresa a Italia en 1904, ocasión en la que más de un periódico en Roma reseña su retorno. A su regreso se radica en Udine, en los Alpes venecianos, donde vivió lo que escribió como un periodo de deterioro moral. Así que para mantenerse, retoma la docencia. Pero pronto, cansado de vivir esa vida tranquila, retorna a la vida sindical, al periodismo y a un ambiente de política extrema que vamos a describir más adelante para entender bien este fenómeno. Pues la doctrina de Mussolini fue producto de una serie de elementos que muchos le atribuyen solamente a él como persona, sin tomar en cuenta los contextos históricos por los que su Italia natal estaba pasando. En 1909, Mussolini se enamora de Rachel Judy, de 16 años, la hija más joven del amante de su padre, con la que se va a vivir en un apartamento en Forlì y eventualmente se casan. Tras las nupcias, Mussolini cae preso por quinta vez, pero ya era un líder sindical conocido entre los socialistas, quizás uno de los más peligrosos. Luego de escribir para varios periódicos socialistas, funda la publicación llamada La Lucha de Clases, y en 1912 lo nombran director del periódico oficial de los socialistas italianos llamado Avanti. Como su director, duplica el tiraje y la circulación. Los socialistas crecen en número y aumenta la popularidad de Benito. En este periódico, Mussolini se opone a la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial sobre la base de una retórica socialista de hermandad proletaria de los pueblos. Pero leyendo a Carlos Marx, se le mete la idea de que las guerras suelen conducir a revoluciones sociales, y persuadió además de que la derrota de la Francia aliada sería un golpe letal para Europa e Italia, decide cambiar su postura y promover un discurso belicista, cosa que lo hace caer en desgracia con los socialistas del país que se oponían a la guerra. Es expulsado del partido y renuncia a la dirección de Avanti. Este cambio de postura sería trascendental en su futuro político y en el desarrollo de una nueva doctrina nacional distinta al socialismo y al liberalismo. Buscando trabajo, junta dinero con empresarios vinculados a las armas en Italia y con el gobierno francés, y asume la dirección del periódico llamado El Pueblo de Italia, donde asume el nacionalismo sindical como bandera y además promueve la incorporación de Italia en la guerra. En agosto de 1915 partió como voluntario al frente de combate como un simple soldado, pero demostró un gran valor y arrojo hasta que en febrero de 1917 cayó gravemente herido, permaneciendo 4 meses internado. Durante y después de la Gran Guerra, Italia sufriría transformaciones en todos sus órdenes. No habían pasado más de 50 años desde que Italia se había unificado como una sola nación. Con la llegada de la guerra, el Estado italiano inauguraba una política intervencionista en el terreno económico y social, donde además el Estado era el principal cliente de toda la industria. Se militarizó a la clase trabajadora y el Estado pasó a convertirse en el árbitro de las contrataciones colectivas. La entrada de la mujer al campo laboral supuso la caída de los salarios y el Ejecutivo aumentó sus facultades. Millones de campesinos soldados fueron obligados a pagar impuestos y su recluta fue un proceso de aculturación o de integración nacional a la fuerza. La proverbial resiliencia del campesino fue sometida a la dura prueba de las trincheras. De allí surgirían grandes poetas y artistas como Gabriel de Annunzio, Giovanni Papini, Filippo Tommaso Marinetti y Giuseppe Presolini. Terminada la Primera Guerra Mundial, Italia fue tratada como una potencia vencida en los diferentes acuerdos internacionales. La reconfiguración posguerra generó en Italia un creciente desempleo y una economía quebrada. Los italianos estaban del lado del bando ganador, pero sentían que habían perdido. Miraban a sus aliados y sintieron que en la repartición que fue el Tratado de Versalles, no les tocaron sino migajas.
Por su parte, los soldados italianos, afectados profundamente por los horrores bélicos, tenían problemas para reinsertarse en casa. La percepción era la de una Italia en decadencia ante un mundo que cambiaba muy rápido. Mussolini, posteriormente, quiso capitalizar el sentimiento de insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana tras el fin de la contienda bélica, haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierda, a los que señalaba como los culpables de este descalabro. Junto con el marxismo y las distintas formas de conservadurismo, las filosofías liberales y democráticas eran las que imperaban con fuerza en los estamentos europeos de aquella época. Aunado al descontento social de los italianos, surge la crisis de un Estado liberal italiano incapaz, débil, cuyos ciudadanos ven como el responsable de la guerra. Mussolini se enfrenta a este cuadro de debilitamiento moral, económico y social del pueblo italiano y para actuar políticamente requería de una base. Y es por eso que en Milán, un 23 de marzo de 1919, en el Salón de la Alianza Industrial y Comercial en la Plaza San Sepolcro, funda los Faccios Italianos de Combate. La palabra faccio provenía del facies, un emblema de poder militar en la antigua Roma que simbolizaba la fuerza a través de la unidad. El llamado programa de Santo Sepulcro, que es importante conocer como primera base programática de Mussolini y del fascismo, abría con un halo nacionalista diciendo: «Italianos, he aquí el programa de un movimiento puramente italiano». Fin de la cita. Este programa contenía en sus puntos esenciales el sufragio universal, en el que se incluía el voto de las mujeres, la jornada laboral de 8 horas y salarios mínimos, la participación de las organizaciones de trabajadores en el funcionamiento y la administración de las industrias y servicios, y abro comillas, cuando estas organizaciones de trabajadores sean dignas de ello moral y técnicamente, cierro comillas. También incluía fuertes impuestos a los grandes capitales, la modificación del proyecto de ley sobre pensiones rebajando la edad de los 65 a los 55 años, la obligación para los propietarios agrícolas de cultivar sus tierras con la amenaza de que aquellos que no lo hiciesen deberían pasarlas a cooperativas de trabajadores. A su vez, la política imperialista sería una característica constante del régimen fascista que deberá establecer un nuevo orden político, con la anexión de Fiume y de Dalmacia, que eran territorios donde había habido una importante presencia italiana. Finalmente, las contundentes palabras expresadas en el tercer parágrafo serán utilizadas durante mucho tiempo. Mussolini le da a su movimiento una dimensión profundamente antisocialista, con el fin de oponerse a la línea maximalista del Partido Socialista Italiano. Los faccios de combate deberán servir para atraer a las masas obreras hacia un nuevo sindicalismo nacional. En estos comienzos, el movimiento no es todavía un partido, sino que se declara a sí mismo antipartido. Ante la crisis del llamado Bienio Rojo, Mussolini, cada vez más agitador y perfilado como el líder máximo del creciente movimiento fascista, que cautivaba con su apariencia y sus seguidores, con su imponente narrativa y estética de movimiento nacional, popular y cultural, se hicieron rápidamente depositarios del clamor nacional que buscaba cambios ante un gran descontento. El fascismo aceptaba abiertamente la violencia como forma de lucha. Del socialismo revolucionario tomaron sus métodos al ver cómo en Rusia lograron hacerse con el poder al emplear dicho instrumento. Pero para ellos esto era un detalle más de la historia, por cuanto el movimiento nacionalista italiano era antibolchevique y antiliberal. En una época donde la democracia liberal era algo novedoso, pero también fallido a los ojos de muchos europeos, el fascismo buscaba ubicarse con identidad propia de su nación y de su suelo, lo que efectivamente le ganó en poco tiempo un gran ascenso en miembros y en popularidad, ganando sus primeros escaños en el Parlamento. La doctrina fascista se siguió consolidando a medida que crecía el movimiento. Una lectura no fanatizada de esta corriente notará que el fascismo no era de izquierda, ni de derecha, ni socialista, ni capitalista, ni conservador, ni clerical. Para el fascismo, la unidad nacional está por encima de la lucha de clases marxista o del orgullo racial nazi. También aborrece la democracia liberal por considerarla individualista y perniciosa para los lazos comunitarios del hombre. El Estado fascista reclama gobernar todos los campos, incluyendo el económico, en función de la elevación nacional.
En palabras del mismo Mussolini, el fascismo se debe concebir ante todo en su modo espiritualista, abro comillas. Para el fascismo, el mundo no es este mundo material que aparece en la superficie, en que el hombre es un individuo separado de todos los otros y está gobernado por una ley que lo impulsa a vivir una vida de placer egoísta y momentáneo. El hombre del fascismo es el individuo que es nación y patria, ley moral que une a los individuos y las generaciones en una tradición y una misión que instaura en el deber una vida superior. Cierro comillas. Por su parte, Mussolini no era el único autor fascista, ni era la única autoría intelectual de ese movimiento. Estaban autores, pintores, poetas, escultores, ingenieros y demás elementos de una fibra social italiana que por medio del fascismo como elemento integrador vieron a este como un mecanismo para revivir el patriotismo nacional y que Italia pudiese convertirse en un gran poder. Corría el año 1922 y a Mussolini se le presenta la oportunidad ideal. Los resquicios del movimiento sindical socialista habían llamado a una huelga general en Italia. Mussolini declara que a menos de que el gobierno previniera dicha huelga, los fascistas lo harían. Y de hecho así fue. Los fachos derrotaron a los huelguistas y ante un gobierno más débil que su movimiento fascista, vieron con Mussolini la hora de tomar el poder. El 24 de octubre de 1922, Mussolini amenazó diciendo que o nos entregan el poder o lo tomaremos marchando hacia Roma. El 28 de octubre de 1922, las milicias de Mussolini marcharon en columnas llamadas los Quadrumviri hacia la ciudad. Pero Mussolini no marcha con ellos, pues apostaba a que el rey Víctor Emmanuel III, como era propio del sistema político italiano, hiciera un compromiso político con los fascistas y los habilitara para que formaran gobierno. Mientras Roma se atestaba de camisas negras, entre el 27 y el 28 de octubre hubo frenéticas negociaciones en las que el gobierno propuso al rey Víctor Emmanuel III firmar un estado de excepción contra los fascistas. Hubiera bastado que el ejército italiano estuviese presente para detener a las escuadras victoriosas de camisas negras, que coreaban canciones en las calles esperando a que el liderazgo oficial cayera. Pero eso no ocurrió. Porque un atribulado monarca siguió los consejos de sus asesores nacionalistas que le dijeron que llegar a un acuerdo con los fascistas era lo más pertinente. Mientras tanto, Mussolini esperaba en Milán pacientemente los acontecimientos hasta que finalmente recibe la misiva escrita del rey en que le pide que formara gobierno. Así puso pie en Roma ataviado de negro como sus compañeros. Al llegar, Mussolini le dice al rey: pido perdón a vuestra majestad por tener que presentarme con la camisa negra puesta de vuelta de la batalla, afortunadamente incruenta, que se ha tenido que librar. Traigo a vuestra majestad la Italia de Vittorio Veneto, de nuevo consagrada por la victoria y soy fiel siervo de vuestra majestad. Y es importante destacar que la llegada al poder del fascismo en Italia fue completamente legal. Además de que fue producto de una petición formal del rey, el fascismo como movimiento político contaba con una representación parlamentaria minoritaria, por lo que tuvo que hacer un gobierno de coalición con otros factores políticos del país. El ascenso del Duce al poder se vio favorecido por una situación netamente coyuntural que muchos historiadores suelen omitir. Que grandes sectores, incluyendo la amplia clase media italiana, estuvieron conformes con el fascismo como movimiento de unificación nacional en tiempos de desorden. El fascismo tenía apoyo institucional y social de mano de militares, empresarios, banqueros, burocracia e iglesia. Si bien la investidura de Mussolini era de corte extraparlamentario, su dirección del país se sustentó por medio de una amplia coalición en el arco del legislativo, compuesta por fascistas, nacionalistas, populares, demócratas sociales y unos cuantos filofascistas independientes. Por lo que, aparte de retener la presidencia de gobierno, Mussolini retuvo el Ministerio de Interior y la Cancillería para sí. Pero delegó a liberales de derecha las carteras de Industrias y Comercio, a los demócratas sociales les entregó los ministerios del Trabajo y Obras Públicas, a los nacionalistas las carteras de colonias y a los militares les entregó las carteras de Guerra y de Marina. En síntesis, los fascistas controlaban el aparato burocrático y administrativo del Estado italiano. Y como hoy,
molto immensa, che questo secolo, decimo o ventesimo, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo della potenza italiana. Sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Los primeros años de gobierno de Mussolini en 1923 y 24 se caracterizaron por ser un gobierno tradicionalmente liberal, aunque orientado ya hacia un autoritarismo que estaría encausado a transformar el Estado italiano según la visión fascista, con el apoyo, sí, de la mayoría de los italianos. Se empieza así a desmoronar el sistema parlamentario y la representación política con base en elecciones, y se ponen en marcha las transformaciones del Estado central y sus instituciones periféricas. El 3 de diciembre de 1922, ya Mussolini y los suyos habían obtenido plenos poderes por parte del Parlamento para ejecutar una reforma administrativa. Pero, investido de plenos poderes, el gobierno fascista no se limitó a adoptar disposiciones administrativas, sino que aspiraron a construir un aparato que les permitiera la integración del partido en el Estado, así como crear una red de poderes paralela a la tradicional, conocida como el doble Estado, consolidando así una milicia propia y el llamado Gran Consejo del Fascismo. Desde el inicio de su gobierno, Mussolini cuenta con una fuerte recuperación económica. Los productos italianos penetraron los mercados americanos y europeos y el liberalismo económico industrializador gobernaba a sus anchas, fortaleciendo la economía. Igualmente, se realizó una profunda reforma tributaria para abolir impuestos directos y extraordinarios, y con salarios congelados dejaron que el libre mercado gobernara los alquileres. Durante las casi dos décadas de gobierno de Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial, con una política económica singular que no se puede encasillar en ninguna teoría tradicional, Italia contó con una economía más sólida que la de sus pares europeos. Se empieza a desarrollar así el Estado corporativo fascista. Este corporativismo fascista procuraba organizar la economía en grandes gremios o corporaciones por cada rubro, cuyas decisiones serían tomadas por los trabajadores, los empresarios y los funcionarios fascistas para lograr entre todos una armoniosa y justa relación, en contraposición a la lucha de clases marxista. Se consideraba a la empresa privada como el instrumento más útil en lo económico para el interés de la nación, pero el director de la empresa era responsable ante el Estado que guiaba a la nación como un todo. En el área educativa se impuso la doctrina de la instrucción clásica, del gimnasio-liceo para formar mental y físicamente a ciudadanos integrales y a las élites dirigentes bajo la tutela de la Iglesia Católica. Culturalmente, la acción gubernamental buscaba transformar y elevar al ciudadano en el trabajo, la educación y la religión. Era un propósito nacional de nivelar las conciencias por medio de la exaltación del dinamismo heroico y de los instintos guerreros. En palabras de Mussolini, el fascismo concibe la vida como lucha, considerando que le toca al hombre mismo conquistarse la vida que sea realmente digna de él. Así también se refiere a la nación y a la humanidad. De aquí el elevado valor de la cultura, la religión, el arte y la educación, así como el valor esencial del trabajo con que el hombre vence a la naturaleza. La vida como la concibe el fascista es seria, austera, religiosa, enteramente librada en un mundo sostenida por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desprecia la vida cómoda. Cierro comillas. En agosto de 1924, tras el debilitamiento de una oposición política atomizada, la acción represiva de la milicia y el ascenso en popularidad del partido fascista, un grupo de 15 miembros presenta a Mussolini una propuesta de reforzamiento de los órdenes ejecutivos, sindicales y corporativos para que el jefe de gobierno dejara de responderle a un parlamento anódino y que de forma primum inter pares respondiera únicamente al rey. Y así fue. Al año siguiente, en 1926, se le confirió al poder ejecutivo facultades legislativas plenas. Con esto se instala formalmente la dictadura de Mussolini al estilo romano.
Con ello, apelando a la urgente necesidad de estabilidad de Italia, vinieron las llamadas leyes fascistísimas de 1926. Para defender este nuevo orden de Estado, se introdujo la pena de muerte, se anularon pasaportes opositores para que no pudiesen huir del país, cerraron medios antifascistas y los subversivos fueron perseguidos. Los resquicios parlamentarios que se opusieron se la vieron muy mal, con su inmunidad parlamentaria allanada y con diputados comunistas agitadores detenidos, como el famoso Antonio Gramsci. Ese mismo año hay un cambio ministerial en la cartera económica que significa un abandono del liberalismo y un acercamiento al proteccionismo estatal, acompañado de una mayor asistencia social y de obras públicas. Las grandes empresas fueron las más beneficiadas. La moneda italiana se revalorizó con respecto a la libra esterlina y esto trajo como consecuencia una fuerte deflación de precios, favorecida por la restricción del crédito y una mayor austeridad en el Banco Central. Según la doctrina fascista, el Estado solo debe intervenir en la producción económica cuando la iniciativa privada es insuficiente o ausente, o cuando ésta toca los intereses políticos del Estado. El gobierno de Mussolini ejercía influencia sobre la propiedad privada, pero no la nacionalizó ni la controlaba del todo. Más bien, las grandes empresas desarrollaron una alianza estrecha con el Estado italiano. En el umbral de los años 30, ya Italia era un régimen de masas. Desmantelado el Estado liberal, pese al mantenimiento del Estatuto Libertino de 1848, el Estado ya había cambiado radicalmente en fondo y forma, con Mussolini a la cabeza como jefe supremo de Italia. Por su lado, la diplomacia de los años 30 al gobierno fascista se caracteriza por ser expansionista. Mussolini y sus acólitos veían con desdén absoluto que el Tratado de Versalles le dio a Italia tan poco en relación al resto de los aliados y se enfrascaron en la importancia regional del mar Mediterráneo, al que llamaban el Mare Nostrum, el mar nuestro. Así pues surge la necesidad por el control de la zona, de sus aguas y de sus tierras, y comienza la puja por la conquista africana, en la que las colonias italianas de Libia, Eritrea y Senegal fueron de vital importancia, ya que allí el ejército italiano, impulsado por el aparato militar estatal, luce su evidente superioridad ante los locales, ganándole incluso al gobierno fascista un desprecio a nivel internacional por la desproporción del combate. En este periodo, los alemanes nacionalsocialistas deciden la anexión de los territorios que consideraban tradicionalmente suyos, cosa que le trae conflictos con Mussolini, pero que en aras de la cooperación entre naciones europeas nacionalistas, permite que los italianos del norte y de Austria, regiones de las que Italia era protectora, quedaran en cierto modo bajo la tutela del Reich. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Popolo italiano, corri alle armi! Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Mussolini declara a Italia como no beligerante. El país trataba de recuperarse de los embargos económicos y del crack de la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero la propaganda fascista impulsó al país para ir al conflicto. La retórica del mismo Mussolini, altiva, impetuosa y deseosa de que Italia tuviese un lugar en el Olimpo del Teatro de las Naciones, así lo requería. Por lo que en menos de un año se pasó de la llamada paz armada a la intervención con Alemania. Y es allí donde los errores de Mussolini como estratega militar le costarían la guerra a Italia y por extensión al Reich alemán. Italia decide entrar a la guerra el 10 de junio de 1940 atacando a Francia, tomando la ciudad costera de Mentón. Sobre Mussolini en privado, Adolf Hitler dijo: primero eran demasiado cobardes para participar y ahora tienen prisa para repartirse el botín. Esto lo dice luego de que Alemania ya había ocupado cómodamente Dinamarca, Holanda, Noruega y Bélgica con la efectiva guerra relámpago.
Pero en este contexto a Mussolini se le ocurre mandar, abro comillas, 8 millones de bayonetas contra las democracias plutocráticas y reaccionarias de Occidente que habían obstaculizado la marcha hacia adelante y la existencia del pueblo italiano. Fin de la cita. Pero la realidad es que su ejército no estaba nada bien apertrechado. No habían organizado una economía de guerra. En septiembre del año 40, mientras los cielos de Londres se estremecían con las bombas del Luftwaffe, los ejércitos del general Graziani, al servicio de Mussolini, entraron en Egipto hasta el oasis de Sidi el Barrani con la intención de tomar el canal de Suez en manos de los británicos. Pero el pésimo apertrechamiento italiano y la contraofensiva inglesa de diciembre hizo que los italianos se replegaran y perdieran ciudades de forma sucesiva, una tras otra. Tobruk, Somalia y Etiopía, donde 100.000 soldados italianos caen prisioneros. Ya para mayo de 1941, el imperio italiano de Mussolini se derrumbaba. Hitler estaba furioso ante la incompetencia de su aliado, que prefería enfrascarse a escribir y hacer ejercicio en su magistral palazzo, mientras que sus tropas perdían en todos los frentes. Los soldados italianos, pésimamente apertrechados, morían en los pantanos balcánicos a manos de la guerra de guerrillas de los partisanos de Tito. Todo esto había causado sobre un Mussolini fumador compulsivo unos dolores abdominales terribles producto de unas úlceras estomacales que le incapacitaban. Aquel hombre que se caracterizaba por hacer grandes banquetes y suculentas comidas quedó reducido a comidas de leche tibia y papillas de frutas para poder mantenerse alimentado. Los alemanes se aliaron con los japoneses y estos atacan Pearl Harbor. De esta forma, Estados Unidos entra a la guerra. Los italianos de a pie veían cómo sus hijos iban a la guerra y no regresaban, por lo que se gestaban huelgas de hambre y un enorme ausentismo laboral, causando una paralización del aparato productivo nacional que tanto se esmeraron los fascistas en promover. En julio de 1943, los alemanes se enfilan hacia el frente soviético y las cosas se complican todavía más. Ante estas derrotas, se gesta un golpe de Estado contra Mussolini en Italia en 1943. Para el 10 de julio, los aliados ya habían tomado Sicilia. El Gran Consejo del Fascismo, con Galeazzo Ciano, el yerno de Mussolini, con el general Vittorio Ambrosio y con el rey Víctor Emmanuel, el 24 de julio discuten la situación militar y en un voto dividido de 19 a 8 le piden a Mussolini que dimita del poder. Era la primera vez en una década que alguien más aparte de él tenía poder legal o marcial. Al día siguiente es detenido y llevado por el capitán Paolo Vigneri a distintas casas porque temían por su seguridad y sus captores no sabían qué hacer con él. No pudo cambiarse de ropa y después de mucho tiempo renegando a la religión católica, empezó constantemente a pedir hablar con un sacerdote católico para que le dieran la confesión. Finalmente lo llevan al Hotel Campo Imperatori, un edificio rojo en las laderas de los montes Apeninos en el centro de Italia, en las que solo podía ver desde su ventana las praderas por encima de Roma. Aquella vida de gran poder había cambiado traumáticamente. De hijo de herrero, maestro, periodista, sindicalista y jefe supremo de Italia, a estar detenido en un simple hotel. Solo podía fumar y pensar. Pero un día vio cómo una serie de aviones aterrizan en las praderas frente al hotel y de allí emergen una serie de hombres uniformados de negro, fuertemente armados, cargando hacia el hotel. Uno de ellos, el teniente coronel nacionalsocialista Otto Skorzeny, de las Waffen-SS nazis, era el comandante de la operación para el rescate del Duce. Los captores de la Guardia Italiana huyeron despavoridos y 10 minutos después, sin disparar una sola bala, llega un aeroplano bimotor para llevar a Mussolini hasta Hitler. Mussolini estaba confundido, temía por lo que los aliados le hicieran, pero temía más aún por los alemanes que se lo llevaron a punta de pistola. El 14 de septiembre Mussolini llega a Rotemburgo con mucha fanfarria y es recibido por Hitler sonriendo con un apretón de manos en público para guardar las formas, porque en privado la reprimenda fue tremenda, pues la guerra no iba nada bien en Italia. Luego del arresto de Mussolini, el rey Víctor Emmanuel y los fascistas intentaron hacer la paz con los aliados, traicionando el pacto que tenían con Alemania, algo que enfureció a Hitler, quien ordenó la ocupación de la mitad del norte de Italia, incluyendo a Roma. El Führer le dijo a Mussolini: "Seré claro, el norte de Italia será obligado a imitar el destino de la Polonia actual si usted no quiere reavivar la alianza entre Italia y Alemania, haciéndose cargo de un nuevo Estado y gobierno".
De esta forma, Mussolini acepta la propuesta y se instala en Milán la República Social Italiana, un estado títere de la Alemania nazi que duró 600 días en los que Mussolini realmente no gobernó, sino que principalmente daba discursos. El 4 de junio de 1944, los aliados llegan a Roma y Mussolini prepara su rendición para irse a Suiza. Mussolini pasa los siguientes meses en profundo estrés. El avance de las tropas aliadas luego del día D con la toma de París hacía que Italia y Alemania fuesen los únicos remanentes de la guerra en Europa, por lo que Mussolini abandona la esperanza de hacer la paz con los aliados y se consagra a la esperanza de que los alemanes ganen una guerra de desgaste. Esperó que el general Francisco Franco le aceptara en España y se dirige hacia Milán el 18 de abril de 1945 para orquestar su huida del país, sorprendiéndose con la noticia de que alemanes e italianos estaban preparando una rendición. Ante la derrota inminente de las fuerzas del Eje, decide irse de Milán hacia Suiza para desde allí intentar llegar a España. Con él, unos soldados de las Waffen-SS le escoltaban por caminos del norte de Italia para llevarle hasta Suiza. La mañana del 27 de abril, el vehículo en el que Mussolini andaba fue detenido por una patrulla de partisanos italianos comunistas al mando de un sanguinario comunista llamado Urbano Lazzaro, que en guerra de guerrillas colaboraba con los aliados en contra de los fascistas. Cuando los partisanos vieron el rostro de aquel hombre que estaba en estatuas, afiches, periódicos y fotografías, le reconocieron de inmediato. Y las SS alemanas lo entregaron esperando evitar así un intercambio de fuego y que les permitieran la fuga del país. Benito Mussolini estaba acorralado y temía por su vida. Estos hombres que le capturaron lo trasladan de escondite en escondite junto con su novia Clara Petacci durante las próximas 24 horas. La mañana del 28 de abril, en una casa humilde de Dongo, los mete en un Fiat hasta el pueblo de Giulino di Mesegra. Allí, ante las puertas de Villa Belmonte, Mussolini y su novia fueron ejecutados sin mediar palabra. Después de muertos, siguieron golpeando y desfigurando al hombre fuerte de Italia. Los llevan a Milán y el 29 de abril de 1945 son exhibidos en una gasolinera guindados de ganchos para carne de ganado, donde fueron sometidos a toda serie de ultrajes por una muchedumbre. Esta fue una humillación sin parangón en la historia que los detractores del fascismo justifican como forma de confirmar la muerte del hombre que debió, según el credo democrático, enfrentarse a la justicia antes que ser guindado de pies en la calle. Luego de ultrajar sus cuerpos, el cadáver del que fuese el líder máximo italiano fue puesto en una caja de madera y de heno y sepultado en una tumba anónima. Poco después del final de la guerra, el 22 de abril de 1946, los restos de Mussolini fueron robados del cementerio de Muskoko por un grupo de fascistas. Sus restos fueron recuperados varios meses después y en 1957 fueron inhumados en la capilla de Predapio en su pueblo natal. Así fue la vida del hombre fuerte de Italia, Benito Mussolini, hijo de herrero, maestro, agitador, sindicalista y dictador, que pasó a los anales de la historia como uno de los responsables del auge y la caída de una de las corrientes políticas más novedosas del siglo XX, así como una de las más rechazadas y menos estudiadas desde su propio origen. Esperamos que les haya gustado este documental y los invitamos a que lo compartan por todas sus redes sociales y con todos sus conocidos. También que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den me gusta y que activen la campana para las notificaciones. Les habló Reinaldo Carrillo y esto es La Nueva Enciclopedia.